Bueno, jornada asignada por el paro de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. Nuestro compañero Pablo Martínez, de Radio Aijuna 94.7, está en la cobertura en la zona sur de lo que está sucediendo en la jornada y lo vamos a saludar. Pablo, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo andás? El saludo para vos, para toda la patria de las moscas y para Cruce, obvio. Bien, hoy Cruce, como decíamos al principio de este programa y ustedes también lo comentaban, está, bueno, bajo una programación especial por el paro de las universidades, justamente, ¿no? Paro de las universidades que también se siente en todo el resto de las provincias, porque es un paro en las universidades nacionales que abarca a docentes y no docentes. Por lo tanto, aquí en nuestro conurbano sur también tenemos una jornada marcada por, yo te diría, la ausencia absoluta de todo tipo de movimiento. Tuvimos la posibilidad de estar hace algunos minutos en una muy breve conferencia de prensa que brindaron desde el centro de estudiantes, los alumnos, que se solidarizaron, en este caso, con los trabajadores, tanto con los docentes como los no docentes. Estuvimos en la Universidad Nacional de Quilmes, está muy cerca de aquí de nuestra emisora, y la verdad que estaba en un desierto, no había nadie en la universidad. Un poco es el panorama que están atravesando el resto de las universidades en el día de hoy, renovando mucho de los reclamos que venimos, si se quiere, escuchando durante todo este tiempo, que dieron motivo a la marcha federal, que pueden estar pautados en una primera instancia por el presupuesto universitario a nivel general, y después, bueno, las particularidades. Venimos de un cierre de semana en donde la paritaria docente ha tenido un ofrecimiento muy, pero muy bajo y ha sido rápidamente rechazado, de apenas de el 2% y el 3% para los meses de agosto y septiembre. Por lo tanto, renueva un poco el panorama de esta semana, de este comienzo de semana, y también para pensar un poquito cómo va a continuar este conflicto. Si te parece, hacemos directamente hablar un poco a los estudiantes que estuvieron en esta conferencia de prensa, también contando un poco el posicionamiento, qué está pasando con los propios estudiantes en la universidad. Tengo que destacarte en la previa que los cuatro centros de estudiantes de los departamentos de la Universidad Nacional de Quilmes forman parte de la mesa interclaustro en la universidad. Han tenido un montón de acciones colectivas antes de la marcha federal multitudinaria que tuvimos hace unos meses, y están de alguna manera también acompañando estas nuevas instancias de paro y un recorrido que podría llevar a una nueva movilización del Frente Sindical a partir de la segunda semana del mes de septiembre. Si te parece, escuchamos primero a Camila Sanabria, que dialogó con nosotros hace algunos minutos contando un poco el contexto de cómo llegamos a este comienzo de semana. Vamos. Bueno, buenos días. Estamos hoy adhiriendo también al paro docente universitario, que es una jornada de 72 horas de lucha, con cese de actividades. Y nosotras como estudiantes queríamos también visibilizar la situación que atraviesa hoy la universidad por la falta de presupuesto, que fue una promesa de parte del gobierno nacional en dar un aumento del 270%, que eso todavía no se cumplió. Solo nos dieron a las universidades nacionales dinero para poder garantizar el funcionamiento, pero no estaría funcionando básicamente. Y hoy tenemos a docentes y trabajadores no docentes por debajo de la línea de la pobreza. No se actualizan esos salarios y eso trae un montón de complicaciones a las y los estudiantes para desarrollar nuestra vida académica, ¿no? En los cuatrimestres, debido a estos paros que adherimos y acompañamos y desde nuestros lugares como representantes estudiantiles visibilizamos, se ve básicamente afectada nuestra vida universitaria porque hay muchos paros y no podemos avanzar normalmente como solíamos hace unos años. ¿Cuáles son los centros de estudiantes? ¿Se juntaron todos para dar la conferencia? Sí, hoy estamos, este es el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y Escuela de Artes, y se suman también los chicos de otra agrupación que también tienen el Centro de Ciencia y Tecnología y el Centro de Economía. Ahí estaba Camila Sanabria, estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, interesante que los distintos centros de estudiantes de la universidad son de diversos signos políticos,
pero pueden coordinar, ¿no?, acciones en defensa de la educación pública, en este caso de los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Me parece que ha sido lo distintivo, al menos en este caso en la Universidad Nacional de Quilmes, y que además vienen dimensionando el impacto que pueden tener los estudiantes a todo el nivel que genera el ajuste educativo en el presupuesto universitario. Por eso también participar de la mesa de interclaustro y formar parte de acciones colectivas me parece que potencia de alguna manera también y ayuda a, si se quiere, visibilizar la situación y ese contexto que contaba Camila. También pudimos dialogar con Yamila Astrada, forma parte del mismo centro de estudiantes, y con ella un poco nos centramos en precisamente el ajuste, cómo recaen los estudiantes en el día a día. Bueno, Yamila Astrada también forma parte del centro de estudiantes. Yamila, también hay que pensar un poco este recorte presupuestario en la universidad, cómo es el impacto en los alumnos, en definitiva, y es un poco lo que quieren contar hoy, ¿no? Claro, nos impacta negativamente el recorte presupuestario en general y en particular lo de los sueldos docente y no docente, porque entendemos que es un vaciamiento hacia las universidades. Lo que buscan es la destrucción de la universidad. El gobierno de Javier Milei busca que no haya universidades públicas que puedan desarrollar conocimiento, ciencia a favor de la industria y del pueblo argentino. Es algo que en su modelo de país no quiere, y nosotros estamos acá para defenderla. Entendemos que queremos recibirnos de la educación pública, de la universidad pública, y ser profesionales al servicio del pueblo. Entonces, más que nunca vamos a defender la universidad para que todos los hijos de los trabajadores, todos los hijos de quien quiera, quien habite este país, pueda estudiar y pueda recibirse. Y por un lado está el presupuesto universitario y la diaria, digamos, que están atravesando las familias, ¿no? Y cada vez es más complicado venir a cursar. Hoy aumentó el pasaje de transporte, los alquileres, la comida, los apuntes. La beca Progresar sigue congelada en 20.000 pesos. Con eso no se puede venir a estudiar. Hay estudiantes que viven de la beca Progresar que ya no pueden, y que nosotros necesitamos que se atiendan a las necesidades, porque La educación pública argentina es la base fundamental, uno de los pilares fundamentales de nuestro país. A veces suena exagerado pensar que este gobierno no quiere las universidades públicas. ¿Qué lectura hacen de eso? Me parece que puede parecer exagerado, pero se demuestra en la realidad, que es cuando te dicen que te van a dar un 270% de aumento y no te lo dan, cuando bastardean y sacan comunicados diciendo que el conflicto está solucionado cuando no está. Me parece que es una realidad que este gobierno no quiere a las universidades públicas, no quiere a los estudiantes, no quiere al pueblo en general, y lo demuestra cada vez que promete algo que no cumple o mismo insulta, descalifica a los trabajadores y a los estudiantes. Bueno, la jornada de paro en la Universidad de Quilmes en particular va a ser de 2 días, de lunes y martes. Va a ser de 2 días, lunes y martes. El miércoles nosotros tenemos asueto por el día de Quilmes, pero por lo que se ve y por lo que estamos viendo, es muy grande el paro. Te agradezco. No, de nada. Yamila, otra de las estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, en la UNCI, 2 días de paro. La convocatoria es a 3 días de paro, pero bueno, en Quilmes coincide con esta fecha que mencionaba la estudiante. Trabajo de Radio Aijuna para la cadena de comunicación y cultura Cruce, la cobertura de esta conferencia de prensa que dieron allí en Quilmes. Pablo, denuncian que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de las universidades es de más del 50% en lo que va del año. Es como si el sueldo se hubiera reducido a más de la mitad en comparación con la inflación y con las escasas paritarias que tuvieron, ¿no? Es dificilísimo. Es dificilísimo, y hay que pensar también en los por qué. Digo, con esto de reflexionar, bueno, pero el gobierno no quiere las universidades públicas. Bueno, en la práctica lo que plantea Yamila Astrada es que si vos desfinanciás de esta manera la educación pública, definitivamente este gobierno está en contra de la universidad pública. Y en el día a día sí me gustaría destacar algo que quedó después plasmado en la propia conferencia de prensa. Bueno, ¿cómo ves el ajuste? ¿Cómo los estudiantes ven el ajuste de una manera tan, vamos a decir, brutal de semestre a semestre? Vamos a pensar semestre del cierre del 2023 al 2024. Lo que destacaron los estudiantes en la conferencia es que lo que empieza a suceder este año es que vos ves las aulas vaciarse más rápidamente. Si una cursada empezó con 40 alumnos,
Bueno, en muy pocos meses ya quedan la mitad, ¿sí? En concreto empieza a haber una deserción. Bien, pero la deserción se explica simplemente porque a muchos de los estudiantes que su familia empiezan a tener mucha dificultad para poder bancar, no sé, vamos a decir lo básico para llegar a la universidad, bueno, eso básico ya no existe. Abandonan, o dejan una materia o dejan dos. En definitiva, se empieza a ver ahí. Empieza a verse en la oferta académica, porque también vienen destacando los gremios docentes que hay muchos docentes que empiezan a no tomar las horas necesarias para estar al frente de un aula, porque cambian la guita en definitiva, ¿viste? Y esto se ve a las claras en los testimonios que han dado, en este caso, todos los gremios docentes durante estas últimas semanas, digamos. Vos entrás a calcular el precio de transporte, lo que tenés que comer, la movilización de un lado a otro, porque posiblemente no es el único laburo que tenés, en este caso, una cursada. Y bueno, para cambiar la guita, a veces algunos empiezan a observar que más vale es quedarse quieto, digamos, ¿no? Y no estar incluso invirtiendo dinero. Y después lo que nos dijeron los estudiantes, que están al cargo, por ejemplo, de los centros de estudiantes que tienen el intercambio de fotocopias y demás, es que empiezan a aparecer las demandas en la diaria. Estudiantes que no pueden ni siquiera pagar las fotocopias para estudiar en este caso. Así que un poco ese fue el objetivo de la conferencia de prensa. Veremos si todo confluye en este caso en lo que ya ha plasmado el Frente Sindical, que es una nueva movilización a mediados del mes de septiembre. Sí, estas tres jornadas de paro son una medida fuerte, ¿no? Paro fuerte, contundente, con mucho acatamiento, como cuenta Pablo, reflejando la Universidad de Quilmes, pero lo tenemos relevado en el resto de las universidades, en el conurbano y a nivel nacional también. Bueno, sí, lo que viene es otra marcha federal, ¿no? ¿Tendrá la misma fuerza que aquella o se fue desactivando el reclamo? Porque también la sociedad tiene otros focos, ¿no? De conflicto, de preocupación. ¿Cómo responderá la sociedad a una nueva convocatoria? Sí, si me llevo por las respuestas que nos ha dado, por ejemplo, el propio Carlos De Feo, secretario general de CONADU, él mismo dijo que, bueno, seguramente se llega a septiembre un poco más atomizado. La concentración de la última marcha federal fue realmente muy, muy impactante, pero con una situación en donde el presupuesto universitario no se mejora, no hay manera de no llegar a una nueva movilización. Bien. Pablo Martínez, Radio Aijuna, trabajo para la cadena de comunicación y cultura Cruce, las radios universitarias y comunitarias. Pablo, muchas gracias. Aijuna esta tarde se va con el partido de Argentino de Quilmes, ¿verdad? Particularmente hoy no, ajá. No acertaste, ah, Pablo. Mira. No, ha tenido dificultades el equipo del Mate Tiene Banca y el relato no va a salir en la jornada de hoy, quedará para la próxima fecha. Muy bien, bueno, entonces Aijuna se queda unida a la cadena de comunicación y cultura toda la tarde. Pablo, muchas gracias como siempre por estos enlaces y por este intercambio sur, oeste, norte, noroeste, todas las radios juntas. Les mando un abrazo. Abrazo gigante. Pablo Martínez. Bueno, Argentino Quilmes juega con Comunicaciones de visitante a las 15. Para completar esa información también, las radios universitarias y las radios comunitarias en una jornada especial, ¿no? Por el paro universitario.